El Largaron. la octava competencia. Premio Agripina hace correr por el centro de la pista. El número 7, Eipitardo, pero sale resueltamente en busca del vanguardista. Por el lado interior de la pista, el número 1, Fleming Danger. Formalizadas las acciones y la puntera es el 1. Fleming Danger corre con tres cuartos de cuerpo. Su ubicación del 2, Friedaswin. A la tercera ubicación se viene desempeñando el 7. Eipitardo, cuarto lugar adentro lo va haciendo. Competidor número 4, lo Esquiabo, Por fuera gana posiciones el número 9, Coco Chanel. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 en 23 segundos con 59 centésimas y la puntera es el número 1. Flaming Danger. Mantiene cuerpo de ventaja sueldos. Free Swin. Tercera ubicación para el 9. Coco Chanel. Cuarta ubicación adentro para el 4. Lo Esquiabo. En la quinta ubicación se viene desempeñando por el centro de pista el número 5 del cervar los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros en 47 segundos con 39 centésimas y pisan el tiro derecho final. Faltan 500 metros para el disco, Lap. la 3 el 1 Fleming Danger mantiene medio cuerpo de ventaja, sueldo Free Frias Win, tercera ubicación por fuera para el 9 Coco Chanel, cuarta ubicación para el 4 Los quinto corre el número 5 del cervar sexta colocación por fuera para el 10 Showbreaker, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, pasa como el 2 Free Win, pero se Resueltamente en busca de los puestos a guardia por el flanco exterior de la pista. El 10 Joe Breaker los competidores enfrentan los últimos 50 metros. Adentro el 2 Frias Win. Afuera lo hace el número de 10 Joe Breaker. Y cruzaron el disco.